Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Soy Mr. Splatterpoon. Hoy les traigo un video de cómo descargar, instalar y utilizar el CC Cleaner, cualquiera de las versiones para Windows. En mi caso lo descargaré para Windows 8, pero sirve para cualquier versión de Windows que tengan. Primero nos vamos a este link que dejaré en la descripción del video. Y le damos clic a Download y comenzar a la descarga. El programa no ocupa mucho espacio y es muy útil. Yo cancelaré la descarga porque ya lo tengo. Para instalarlo solo lo ejecutan y le dan a Next, Next y Finish. Voy a proceder a abrir el programa. Esta versión es gratis, por lo tanto no necesita crack ni serial y está en español. Si no lo conocen o no saben para qué sirve, les diré algunos de los beneficios que trae este programa. Como dije, es muy ligero y sirve para limpiar el historial de tu navegador. Porque cada vez que entras a internet, lo que consultas o las páginas que visitas se quedan guardadas en tu computadora, archivos como cookies y otros en tu PC, que solo sirven para ocupar espacio como archivos temporales, cookies y más. Pero les advierto que borrar a los archivos de forma permanente, pero muchos de esos archivos solo sirven para ocupar espacio. Pero también lo pueden configurar en esta parte de aquí, palomeando y despalomeando las opciones de aquí. Para empezar a utilizar el CC Cleaner, aquí le tenemos dos opciones: analizar o ejecutar limpiador. Yo le daré a analizar. Para ver lo que está ocupando espacio en mi PC. Y esperamos a que analice y dejamos que trabaje el programa. Deben cerrar todos los programas, en especial los navegadores de internet. Aquí les sale una advertencia. Dice que borrará permanentemente los archivos. Le dan a aceptar y comenzar a la limpieza. Una vez que termine de limpiar, podrán ver la cantidad de espacio recuperado, como en mi caso que recupere 562 megabytes. Sé que es poco, pero algo es algo. Bueno, es todo.